Julia Crespo es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, con sede en Estepona, y en este evento tan bonito que tenemos con esta marcha, en una serie de actividades que se han hecho aquí en el municipio de Manilva y que concluimos hoy, día 5, con esta marcha solidaria, ¿no? Ha sido muy bonita la experiencia. Muy bonita, y lo agradecemos mucho porque la verdad ha habido una participación muy alta, unas 85 personas aproximadamente, casi 90, un lunes por la mañana para cerrar esa conmemoración del Día Mundial del Cáncer, que fue ayer día 4, pero hoy cerramos aquí con esta marcha solidaria, que la verdad que estamos muy, muy contentos de la acogida. Bueno, hoy concretamente, ¿qué ofrecéis? Porque además pues el donativo que la gente ha aportado para esta causa tan importante, pues también han tenido la posibilidad de, oye, tener un desayuno sano, ¿no? Exacto, sí, la aportación era de 2 euros, se les daba su botellita de agua, una pulsera solidaria de la asociación y desayuno solidario para reponer fuerzas, sobre todo ahora cuando acaben, que seguramente sea cuando más lo necesiten, y bueno, y luego también merchandising por si alguno quiere adquirir, y sobre todo que sepan los servicios que ofrecemos desde la asociación a todos los pacientes de cáncer y a las familias, ahí, desde la sede de Estepona. Ahí el radio de acción, ¿no?, que hemos hablado, es bastante amplio, abarcando Manilva, Casares, todos los municipios de la zona, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es la función de la asociación. Exacto, pues mira, la sede de Estepona, eso, abarca Manilva, Sabinillas y Casares, aparte de Estepona, y damos todos los servicios que se ofrecen, son gratuitos a pacientes y a familiares. Tenemos atención psicológica, tenemos una psicóloga que va una vez a la semana allí a la sede, tenemos clases de yoga, tenemos clases de danza terapia, tenemos una fisioterapeuta que viene todos los lunes también a tratar a los pacientes, y son servicios todos gratuitos, que es lo más importante, que la gente sepa, que no tenga ese miedo de pedir ayuda o de pedir cualquier servicio que necesite, que estamos allí para todo, para cualquier cosa que necesiten. Pues Julia, muchísimas gracias por la labor tan importante que hacéis a seguir con la misma. A vosotros y por la acogida de verdad, y que estamos juntos en esto. La lucha vence a la muerte, sí, y quizás para mí la auténtica verdad, pues cuántas veces he escuchado hablar de regalos, de segundas oportunidades, rebosar la boca diciendo que la vida nos da otra vida, más tiempo, otra oportunidad. Entre vivir y morir hay una fina línea que a veces rozamos. La tierra fue su campo de batalla, su fuerza, el coraje y valentía, sus únicas armas. Un desafío heroico, robar unos minutos al tiempo y dar una tregua a la batalla, sin rendición ni desfallecimiento, sin dejarse vencer un segundo. Reveló a la muerte que esta vez no iba a ser ella quien ganara la batalla. Bien. No te rindas, de Guillermo Mayer. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el rastre, redomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el mundo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque hiciste el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el viento. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda,
aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Bravo. Esta canción ayudó a una amiga, a una compañera mía a pasar el cáncer, ¿no? Cada vez que estaba con la quimio se la ponía y la verdad es que le daba esperanza. ¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero. ¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero ¿sabes? Sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte, lejos. Si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. Y si miro, todo como niños, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren, sabrán que me toca ser feliz. ¿Sabes? He pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero ¿sabes? He aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. ¿Y sabes? Sé bien qué es vivir. No hay tiempo de odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte, lejos. Si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así. Cuando me miren, sabrán que me toca ser feliz. Me toca ser feliz. Ahora soy feliz, porque sé bien qué es vivir. Ahora sí que sí. Thank you.
Emma Zotano es la responsable del área de bienestar social y ha estado volcada en esta iniciativa con la fecha de 4 de febrero, día del cáncer en este caso, de la lucha contra esta grave enfermedad, ¿no? Y han sido muchas las actividades que hemos tenido y hoy pues muy bonita también, la tradicional marcha que estamos haciendo por nuestra senda litoral, ¿no? Sí, la verdad que pues creo que ha sido todo un éxito esta primera marcha. Ahora están allí dando la vuelta al castillo y ahora volveremos a la Plaza del Cáliz. Y la verdad que bien, contenta, la verdad que el pueblo se ha volcado, está colaborando. Hay gente que no ha realizado la marcha porque no ha podido, pero sí se ha parado a colaborar y nada, a seguir haciendo estas iniciativas que creo que gustan bastante. Muchas felicidades por esa labor que estáis haciendo. Muchas gracias.